Worldviews determine what we allow ourselves to perceive. Our existing worldview and the way we think right now is failing us. To stand up for entirely new and unfamiliar realities requires a lot of heroism. It was only, what, 1620 that they put Galileo on house arrest? Everyone found it astonishing that these complicated works of art, sometimes as big as two football fields, were turning up in crop fields overnight. In fact, eyewitnesses say the patterns take only seconds to go down. We've got this breathtaking beauty. This is phenomenon A. Phenomenon B is that the world can ignore it. Yes, there are man-made formations, but the totality of it is such that there has to be something bigger at work here. The first time when I walked into a circle, it was like, oh my God, what has the power to do this? In terms of the real world as it is, this could not be made. You know, when I sit and think about it, I mean, that whole concept, encoded geometrical designs in wheat fields, is just so far out there. The most successful areas of research in crop formations are undoubtedly geometry and mathematics, because it's about the unfolding of the mathematical or geometrical structure within creation. You cannot take crop circles in isolation. They're a tip of a multi-tipped iceberg, and they connect up with UFOs, they connect up with psychic phenomena. Governments, armies, church does not want this out in the world because it changes the world, it changes humanity. Is the crop circle phenomenon going to unite us as one humanity in relation to other intelligent life? Will we become better stewards of the planet and we live in peace? That is so gorgeous. You look at that and you think, what on earth made that? Una de las figuras más espectaculares de los campos de trigo no apareció en Inglaterra, este año apareció en Italia. Una imagen de un círculo empoirino en código binario con un mensaje muy especial. Aquí le presento la información con Fernando Correa. Durante el 2011, en Italia, se han reportado 12 formaciones del mismo tipo de las que aparecen en los cultivos de Inglaterra. Entre ellas destaca una figura majestuosa de perfección indudable que apareció en la región de Poirino el día 20 de junio del 2011. Obsérvela con detenimiento. Es un diseño geométrico de una estrella con 7 puntas que contiene un mensaje en código binario. Por medio del código ASCII, utilizado en el lenguaje binario de las computadoras, el mensaje de esta formación fue descifrado. Se encontró que se trata del nombre del dios de la sabiduría de los sumerios, acadios y babilonios, el dios creador y señor de la tierra que llamaron Ea Enki. Esta formación se relaciona directamente con la figura que apareció el año anterior en la misma región de Italia, en Poirino, donde el 13 de junio del 2010 se reportó la aparición de esta figura, también con forma de estrella de 7 puntas y también con un mensaje en código ASCII, que fue descifrado y en este caso contiene la fórmula más famosa del científico Albert Einstein. E igual a mc al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora observe con toda atención esta comparación, y en las dos figuras aparecen mensajes codificados usando un lenguaje universal del código binario que emplea solo dos números, el 0 y el 1. Hay que considerar que en el código ASCII, cuyas siglas en inglés significan Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información, existen 95 caracteres numerados que son descritos con 8 bits de información. Es decir que, por ejemplo, los 8 bits 01, 00, 01, 01 equivalen a la letra E.
Ahora veamos cómo se descifró el mensaje de la formación de Poirino del 20 de junio del 2011. Entre los picos de las estrellas aparecen filas de círculos llenos y vacíos. Un círculo lleno significa el número 0 y un círculo vacío significa el número 1. Iniciando por la fila de la extrema derecha encontramos la letra E. Luego la siguiente fila equivale a la letra A. Después se repite el patrón y equivale nuevamente a la letra E. Le sigue la letra N, luego la letra K, después la letra I y al final aparece un espacio. Así es como se puede leer en esta formación el nombre del dios creador Ea Enki, que de acuerdo a la leyenda épica de los acadios, la crónica de Atrahasis, Ea Enki es el creador de la humanidad, quien utilizó un homínido ya existente en la Tierra y lo manipuló para hacerlo un nuevo hombre capaz de entender el deseo de los dioses. Ahora observe con atención cómo se descifró el mensaje de la formación de Poirino del 13 de junio del 2010. En este caso, adentro de cada una de las siete puntas, existen círculos que contienen puntos distribuidos de tal forma que en el código decimal ASCII equivalen a una letra o carácter. Se puede leer a la izquierda el inicio del mensaje con la letra E, luego el signo igual, después la letra M, le sigue la letra C, luego el símbolo que equivale a elevar a la potencia y al final el número 2 que significaría al cuadrado. Así se obtiene la ecuación más famosa de Albert Einstein. Se trata de dos formaciones extraordinarias que nos hablan de mensajes muy importantes por la trascendencia y significado de la ecuación de Einstein y por el significado a investigar del creador de la humanidad llamado Ea Enki, mensajes escritos con un lenguaje universal conocido como el código binario, el cual bien podría ser utilizado para comunicarse con otras inteligencias. Hi guys, I'm not sure how much faith I have in crop circles. I know how much people can doctor things in Photoshop, and pretty sure Photoshop comes with one of these crop circle apps. I've seen so many bizarre crop circles. Anyway, I found this interesting because I was reading the Sumerian tablets, and Enki talks about this planetary alignment that's going to occur. It's not where they line up all in a row, but he says where they the seven planets will take seven. The family of seven of the sun will take their seats. So here we have Mercury, Venus, there's us, Mars, Jupiter, Saturn, this is Uranus, Neptune, and we have a little Pluto over here. Now if we go to the Solar System 3D site, 11/11, December 21st, 2012. I picked 11/11 because I heard that somewhere. Funny how a lot of us are seeing 11/11 now. Kind of interesting. And here we have Mercury, Venus, Earth over here next to Jupiter, Mars. Across from Mars is Neptune. Uranus over here, Saturn over here. Scroll out, we'll see Pluto. There's Pluto. Pluto's got a little pinched orbit. It's a little bit different than ours, than the rest of us. So anyway, I thought that was interesting. If we have any faith in these crop circles, somebody telling us something? I don't know. Anyway, I just thought I'd show you that. I thought that was pretty interesting. Anyway, have a good day, guys.